Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con en el Public House. Nada más y nada menos que en la Plaza Mayor de Guadalajara, con un sol increíble para estas fechas, porque mira que hemos pasado frío en las últimas semanas, pero tenemos un sol maravilloso que incluso nos ciega hoy en el programa. Y estoy acompañado de dos personas únicas y especiales y que pertenecen a un mundo único y especial que a mí me apasiona, que es el mundo taurino. Junto a mí, Alfonso Mansilla, ¿qué tal estás? Un placer, Mariano, de verdad. Y un poquito más allá, muy cerca también, Tomás Luna, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues nada, se pueden imaginar que no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de golf específicamente, pero vamos a hablar de algo cultural e intrínseco a España, a toda Latinoamérica, aparte de Francia y a un montón de países de este mundo, que son los toros, pero sobre todo de la vida de cada uno de vosotros, que es la que a mí me interesa más todavía. Alfonso, cuéntame un poco cuál es tu actividad profesional. Cuenta un poco a toda nuestra audiencia cuál es la actividad profesional. Es complicado que me puedan incluso alguno decir, Dios mío, de lo que empieza a hablar. Eres un renacentista como yo, macho. Totalmente. No, sin duda alguna, y ahí nos identificamos los dos. Pues mira, yo creo que la vida te da pie a que tus orígenes familiares hacen que luego a la larga seas como realmente te han criado, ¿no? Entonces yo nacer entre toros bravos en la plena sierra de Madrid, en Colmenar Viejo, Soto del Real, pues eso provoca que he visto más veces a un toro bravo casi que a mis hermanos, ¿no? Entonces eso ha provocado que ese amor hacia ese mundo sea intrínseco y que no tenga más remedio que a las malas, incluso tomarlo como una buena filosofía de vida, ¿no? Luego ha deparado que, bueno, pues tú bien sabes que llevo ya unos cuantos años ligado con los medios de comunicación, aunque sea arquitecto técnico, aparejador, que es una profesión que a lo mejor fuera de España no la conocen, pero está ligado con el mundo de la arquitectura y de la construcción, en este caso tasador. Pero lo que sí me ha ayudado muchísimo es que el hecho de que me gusta hablar y el nacer donde he nacido, el estar vinculado con el mundo del toro, que ha provocado que no solo sea lo que es mi profesión, como te pasa a ti, sino que llevo ya muchísimos años vinculado con el mundo de la comunicación, 15 años, 16 años en Radio Marca, una emisora que intento siempre, sobre todo, fomentar lo que es la afición al mundo del toro. Y sobre todo pido, creo que en la vida de todo el mundo es ser respetuosos y educados. Por consiguiente, solo pido que aquella persona que no le guste, pues no pasa absolutamente nada, pero siempre hay muchísima gente que tiene la curiosidad de saber algo más. Y es un mundo que todos los que estamos metidos no estamos con los brazos abiertos a recibir a todo aquel que tiene esa necesidad. Y eso es lo que primero me puse yo en su momento. ¿Con yo, qué? Yo, de golf y de toros es lo mismo, o sea, nada. Me pasa a mí lo mismo. En golf tengo handicap 6. Entonces se supone que sea algo de gol, pero es mentira. Y en toros he compartido colegio, que tú lo sabes, con una familia, específicamente con un hombre que tú conocerás, sin duda. Fernando Lozano Perea, y con el cual me una amistad, no voy a decir desde cuándo, pero vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Entonces, de hecho, Fernando iba a venir a uno de estos programas ahora que en las vacaciones, pero no ha podido ser en el último momento. Pero si no nos quieren oír, el otro día me decía un arquitecto que se dedica a diseñar campos de golf, si no nos quieren oír porque nos gustan los toros, yo creo que pues bienvenido. O sea, uno es muy libre de evidentemente, de yo se lo pido, solo pido respeto, ¿no?, con los que realmente nos gusta, pero es que hay muchísimas personas que sí que tienen las ganas y la necesidad de que no se le puede dejar escapar, que no me vean. O sea, que no vengan porque no quieran, no porque tengan esa curiosidad y no haya habido la posibilidad de poderlo ofrecer. Entonces, con la excusa de los programas que yo hago en Radio Marca y en otras emisoras, pero bueno, básicamente en Radio Marca, yo lo que he cogido es gente del deporte que ha ido alguna vez o no a esa admiración hacia el mundo del toro y del espectáculo, de la sociedad. Entonces consigues conjuntar una serie de personas que ves que realmente hay una atracción de todos los mundos, y el torero le encanta conocer al deportista, al cantante o a quien sea, y viceversa. Y eso ayuda muchísimo para que cuando un taurino habla con alguien que no es taurino, la jerga es mucho más llana y la gente que lo está escuchando es mucho más accesible. Y la posibilidad de poder ir
ir al campo a ver cosas distintas, no solo la plaza de toros en sí, ayuda a que digas, por lo menos entender que hay unos cuantos locos encantadores, que nos gusta este mundo y que entiendo que pueda pasar que haya gente que haga 2.000 kilómetros por ver a un torero, como tomar una torear durante 10 minutos. Y bueno, levantarse a las 4 de la mañana. Evidentemente, para llegar a un campo, ¿no? De golf, eso, es lo mismo. Al final, ¿eh? Es que eso va unido también, fíjate tú. Si encima juegas al golf, haces las dos cosas. Oye, dejemos hablar un poco a Tomás, que no es para el abacho, que te colocan un micrófono y no paras. Se viene colocación de mi... Sí, no te digo que no, no te digo que no. Cuéntanos un poco tu actividad, tu bueno, vida. Pues yo también soy un poco hombre del Renacimiento, vengo de una familia de empresarios, empresarios en un principio no taurinos, y vocacionalmente por parte de mi padre pues tuve el sueño de querer ser torero ya desde pequeño, empecé con 8 o 9 años a querer torear. ¿8 o 9 años? Sí. Tenía muy claro, ¿no?, el tema, ¿no? No sé si lo tenía claro o no, bueno, sí, yo creo que sí que lo tenía muy claro. La verdad es que es un poco como meterse en un carrusel, cuando te das cuenta ya estás pues tomando la alternativa por dos grandes figuras, y la verdad que ha sido una etapa de mi vida muy bonita, muy dura. Es una etapa de tu vida que pasa súper rápido, porque claro, yo siempre digo que el toreo no es una profesión, sino es una forma de vida. Es la universidad, el máster, que sí, no hemos hecho los demás. Sí, claro. Entonces ahí, pues bueno, esa etapa se pasa muy rápido y la verdad que es una profesión muy complicada y por desgracia pues no todo el mundo puede conseguir ser una figura del toreo, que es algo precioso, pero sí es verdad que por el camino adquieres una serie de experiencias y de aprendizajes que luego en la vida te son tremendamente útiles. Tiene mucho mérito porque, te lo comento antes, ser torero en Huesca es como ser esquiador en Jamaica. O sea que además se junta lo imposible de llegar a conseguir ser torero, y luego ya fue el torero, ya es una utopía, el que luego ya los medios donde él vivía, claro, tuvo que desplazarse a otros sitios. Sí, bueno, fue una, la verdad que es, históricamente no había habido nunca jamás un matador de toros en Huesca, y bueno, se dieron las circunstancias. No sé, yo a lo mejor tendría un poco más de suerte, un poco más de ganas, un poco más de afición. Y conseguir, seguro que muchas ganas. Tomás Luna y Diego Luna, su hermano, también es matador de toros. O sea que como cuenta Alfonso, pues la verdad que no ha sido un camino fácil, porque no hemos tenido las facilidades que ha tenido un torero que nace en Salamanca, en Madrid o en Cáceres, o casi donde quieras en España, menos en Huesca, ¿no? Que es la zona, yo creo, más desfavorecida. Y bueno, y ya te digo, una etapa de la vida de uno que entre luces, sombras, alegrías y penas se esfuma una velocidad de vértigo, y que tuve la suerte de dejar un poco en mi época de no decadencia, ¿no?, sino decir, bueno, en un momento de mi vida que todavía estaba joven, que las cosas, pues, decidí. Demonios, todavía estaba joven y ahora estás joven. Sí, ya te digo yo, sí. Muy chaval. Y bueno, y uno también, es tan absorbente esta profesión que necesitaba un poco el vivir otras cosas de la vida, como compartir tiempo con amigos, jugar a golf o jugar a otra serie de deportes, claro, o por lo menos intentarlo, ¿no? No estar únicamente centrado a lo mejor en el toro, ¿no? Sin profundizar mucho, pero bueno. Y entonces ahí se pone un punto y aparte y uno decide empezar otra serie de experiencias empresariales. Eso me lo vas a contar justo, sí, después, claro, de un pequeño parón para unos temas, como dice Carlos Herrera, los comerciales, ¿no? Los comerciales. Bueno, unos consejos que les vamos a dar. Recuerden una cosa, Century 21. Necesitan una parcela, una plaza de garaje, un piso, un chalet, hasta un hotel, si quieren, que sean unos inversionistas que desean encontrar un hotel, hablen con Century 21. Y especialmente con Century 21 Antilla, que tiene dos oficinas en Madrid, les va a resolver perfectamente el problema. Volvemos ya mismo. Es cuestión de dos minutitos. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador.
Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta ya de nuevo. Por cierto, no les he comentado que ya no pierdo bolas en Cabanillas Golf. Es algo sorprendente. Ya no ¿Qué me bolas. Dices? He vuelto a los campos con muchos problemas. 2 años con una lesión de rodilla que viene de muy atrás, pero que me estaba fastidiando últimamente. Y empecé perdiendo 18 bolas. Y ya no pierdo bolas. Son 18 hoyos, evidentemente. Es un campo que tú conoces. Sí, además, sí, sí. Es un reto permanente, 14 hoyos con agua, complicado. Pues ya no he perdido bolas. La última vez que estuve, que fue la semana pasada, no he perdido ninguna bola, así que estoy feliz. ¿Cómo? Les recomiendo Cabanillas Golf. Es un buen campo de golf, muy cercano de aquí, de Guadalajara, muy cercano del Dublín, y que va a ser una experiencia de 18 hoyos, 18 experiencias y 18 retos. Estábamos hablando con Tomás. Espera, que vas a arrancar y que te conozco. Y estaba contándonos su pasión por los toros, su pasión personal que transmitiste también a tu hermano, por lo que veo, ¿no? Sí. Pero sobre todo me ha sorprendido que tenías una tradición empresarial familiar. ¿A qué? Si se puede saber. Has volcado esa tradición tú ahora, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser lo mismo, ¿no? Mis padres montaron negocios de... Pues teníamos una ferretería, teníamos una tienda de muebles, montamos una ganadería. Una ganadería, no puedo decir que sea un ganadero de dos generaciones, pero sí es verdad que tuvimos un proyecto de una ganadería que duró pues 20 años. Y que, mucho tiempo, sí, claro. Y en el cual metimos mucha energía, muchas ganas, y la verdad que al final un poco el tema de la crisis se lo llevó por delante. Hubo que soltar... Normal. Y bueno, mis padres eran montaron una serie de negocios. Nosotros somos una familia 100% empresaria y nos vino la oportunidad de quedarnos con la plaza, de concursar a la licitación de la Plaza de Toros de Huesca, y así lo hicimos. En el año 2013 ganamos el concurso. Uh-huh. Y hemos estado hasta este año pasado gestionando la Plaza de Toros de Huesca, levantando una feria que estaba bastante mal, no decir muerta. Y bueno, una experiencia dura también, porque ha costado mucho, mucho empeño y muchas ganas y mucha ilusión, pero bueno, al final se ha conseguido poner a la Feria de Huesca un poco en el sitio que yo creo, ¿no?, que tenía que estar. ¿Y cuál es la población de Huesca? Que conozco Huesca, pero no lo sé. ¿80, 90 mil? No, Huesca tiene 50.000. Un poco más pequeña, ¿no? Sí, más pequeña, sí, sí. 50.000 habitantes. Pero bueno, que... Pero muy activos todos. Sí, sí, sí. Y habéis conseguido que... Sí, ha sido un reto de 5 años. El primer año y el segundo, los resultados económicos, la verdad que fueron muy malos. Y eso nos ha complicado un poco todo. Pero sí es verdad que al final el objetivo de, pues eso, de conseguir llenar la plaza todos los días y que las figuras vuelvan a la Feria de Huesca y que el aficionado, tanto local como toda España, el público francés, que lo tenemos ahí muy cerquita. Claro, muy cerca, sí, sí. Vuelva otra vez a Huesca, pues la verdad que esa meta sí que se ha conseguido. Y en San Lorenzo, que el 10 de agosto, pues siempre es patrón de allí, da un pie a que ir allí es muy atractivo. Sí. Es una especie cercano a Pamplona, ajá, ¿sabes? El pañuelo es verde, ahí lo tiene. Y de hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Este señor, ya que se retiró, el último toro con el que ya se despedía,
como matador de toros, la muleta, es decir, para los que a lo mejor no tengan nociones de los que están escuchando, pues es de un color rojo, un puro rojo, aunque el dorso sea amarillo, y básicamente, ¿no? El capote es rosa, el dorso también es amarillo. Pues el señor toreó con una muleta verde. Haciendo honor Bueno, un guiño a... A mí me pareció algo fantástico. Sí, no dejaba. ¿Hay alguna regla que marque que el color tiene que ser otro o no? El trapo tiene que ser... Da igual, siempre, el toro te digo yo que se arranca da igual el color que sea, ese aspecto, no hay problema. Porque si no, hay muchos toreros que van del mismo traje, del mismo color de traje que la muleta y podría confundirse, ¿no? En ese aspecto. Se supone, no sé, yo tengo una mujer bióloga que dice que los toros ven en blanco y negro, no sé si es la verdad. Yo estoy convencido que también. Sí, sí, no nadie. Pero bueno, no dejaba de ser algo simpático y anecdótico y creo que sentimental en ese aspecto, eso siempre ¿Esa fue tu retirada? ¿Y en Huesca o en...? En Huesca, sí. Fue en el año 2007, yo tomé la alternativa en el año 2000-2001 y en 2007 me vino un poco ese momento, como te comentaba antes, de decir, bueno, la vida es algo más que solamente el toro. He empleado 28 años de mi vida única y exclusivamente al toro, pues bueno, vamos a hacer otro tipo de cosas y vamos a abrir un poco miras, dedicar tiempo a otra cosa. Cambiar el ritmo y la vida. También va con la edad, yo creo. Hay distintos periodos, ¿verdad? Sí. Él y yo más mayor que él, pero hemos pasado por distintas situaciones. Y llega un momento que ¡puc! Tienes que cortar y cambiar y volver a empezar, reinventarte, como dicen ahora. Ya que estás ligado con el mundo del golf, una de las cosas muy originales que pasa a Tomás es que un amigo íntimo suyo, bueno, también mío, Juan Luis, profesor de golf allí en Huesca, hacían ese cambalache, ese intercambio de decir, venga, a mí enseñarme a torear y que yo os enseñe a jugar al golf. ¿No? Ahí recuerdas esa época. Lo que pasa es que no, le falta un poco de haberse enganchado. También ha tenido mucho tema laboral que le ha impedido. Pero hay muchos compañeros suyos que juegan muy bien al golf. Yo mucho menos al golf que Juan Luis. Sí, él llegó a torear hasta el festival de allí. Está totalmente. Está enganchado. Es que es una forma que cuando lo pruebas, como pasa al golf, si coges el gusanillo, puede ser el más malo del mundo. Tú tienes 6, yo tengo 17 de hándicap. Pues me conformo para no molestar al de detrás y de vez en cuando hacer algún par o alguna historia, ¿sabes? No, pero yo he estado años que estaba con 36, he estado 14 años con 36 y de pronto dije, ¿y por qué no cambiamos esto? Lo que dices tú, ¿no? ¿Y por qué me voy a quedar en 36? Y nada, de pronto agita el 3. Le bajé el tema de... Eres un fenómeno, tú. A ver, eso me lo tienes que explicar a mí. Yo con te enseño... ahora los voy a cambiar, pero que no los cambié. Te enseño a torear yo desde el aficionado y tú, aficionado, me enseñas a mí a jugar. No, yo soy un acojonado con el tema de los toros. Tengo otro amigo que también conoceréis, que bueno, luego mencionaré, justo después de comentaros una cosa. Tenemos un programa nuevo en La Carrera. Un restaurante que hay aquí, muy cerca de aquí, a 300 metros, que también merece la pena visitar y que estáis invitados para cuando queráis. Faltaría más. Que es Sport and Golf, hablamos de deportes y de golf. Para mí, el toreo también puede ser considerado esa parte, dentro de la cultura y dentro del mundo del deporte. Pero ahí os voy a tener que obligar a hablar más de golf, ¿eh? Así que cuento con vosotros. Señores, volvemos en dos minutitos. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio?
aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de vuelta. Han visto los consejos, son magníficos. Yo creo que merece la pena. Recuerden también que en José Luis, en el restaurante José Luis del Estudiante, que tenemos el programa de Camino a la Rider, le van a atender y le van a dar una manera de disfrutar de la comida distinta, muy parecida a la carrera y, por supuesto, a este, nuestro sitio del programa de hoy, Dublin House. Estábamos hablando en estos dos minutitos de impasse. Mientras que veíamos y oíamos los consejos, aprovechábamos también que, aunque somos hombres, somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo solo escuchaba los mensajes, los consejos. Estábamos hablando un poco de darle paso al locutor por excelencia y especialista en toros por excelencia, que lo habíamos dejado ahí un poco parado. No, todo lo contrario. Y que nos contaras un poco cuál es tu actividad profesional. Qué maravilla actual. Mirar de una foto. Yo te cuento todo lo que haga falta. Pues ya te he dicho al principio, uno, por circunstancias de la vida, como nos ha pasado a mucha gente, tienes que rehacerte. Y bueno, yo soy aparejador, sobre todo me dedico al mundo de la valoración, de la tasación, pero todo lo que conlleva esa profesión. Y luego el mundo del toro pues me ha venido a dar pie a que medios de comunicación, he estado muchísimos años en televisiones locales, en emisores locales, luego ya de tirón nacional he estado haciendo cosas con COPE, cosas con Onda Cero, pero básicamente Radio Marca es lo que me tiene la posibilidad de poder tocar esa situación, de decir qué bonito, y sobre todo transmitir la idea que uno tiene, el decir, quiero transmitir que este mundo es fácil de llegar y de conseguir. Y si alguien tiene realmente interés, vamos, me ofrezco a facilitar esas condiciones para que pueda ser así, ¿no? Y eso, estoy plenamente convencido que la gente puede llegar a saber, porque no solo he sido un día a los toros y poco más, era una plaza de toros, un día de fiesta, una huesca, como decía Tomás, él sabe que el día a día del campo, de ir un día a echar de comer al campo, a las vacas, o un tentadero, o una faena de campo, llama muchísimo la atención a muchísima gente que es una enamorada de los animales, como aunque a lo mejor para unos no, pero otros sí, el mundo del toro son verdaderos enamorados de los animales. Es una circunstancia de la vida que luego ya se lo pido en ese aspecto, claro, ese respeto. Pero vamos, que te puedo hacer un viaje con mi amiga Silvia Chover al fin del mundo sin ningún problema, y lo que haga falta, porque uno tiene que intentar. Y bueno, y si hace falta, quedamos con toda tu audiencia, hacemos una fiesta y me pongo yo a animar a todo el mundo también, que nuestro amigo común Jorge Armenteros lo conoce perfectamente. Pones tú y Jorge, se anima a cualquier cosa. Hace falta un escenario un poco más grande para los dos, pero bueno, hay en ese aspecto. Como disc jockey es una maravilla, es un, también. Es un crack, se sabe todas. Antes estaba hablando para fusionar el mundo del golf, fíjate lo que siento ahora con la Ryder, que no sea en España, porque hubiese sido la posibilidad de que hubiesen hecho unos campos de golf muy buenos en el término municipal de Tres Cantos, que está pegado a Colmenar Viejo, de hecho era Colmenar Viejo, y sería al lado de mi casa y hubiese sido lo maravillosamente algo fantástico. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Habrá que esperar a otra vida. ¿Dónde que estás jugando ahora, por cierto? Yo estoy en... Sí, soy socio de la Real Sociedad Hípica del Club de Campo, que está en la carretera de Burgos, y me parece un campazo, mejor de lo que un simple aparejador pueda llegar ahí. Hay gente de todo tipo de importancia, pero me parece algo... Pero sobre todo lo bonito del golf es que ha conseguido, por lo menos para mí, en circunstancias, que esté 5 horas sumando ir, venir, jugar, solo enfadado, diciendo lo malo que eres al golf. Yo me llamo Alfonso Mansilla y cuando me presento, hay muchos compañeros como tú de handicap bajo, incluso algún profesional que has hablado alguno, que me presento y digo, hola, buenas tardes, buenos días, me llamo Alfonso Mansilla. Y piensa que no te preocupes que vas a ver mi nombre, porque según lo voy a dar mal, voy a incrementar un apellido de lo malo que soy, me sé 8. Y me tiro todas las partidas diciendo a Alfonso Mansilla qué malo eres. Yo no compro el handicap, pero ni harto de vino últimamente, porque después de 2 años de casi no jugar, no lo consigo, pero lo conseguiré. Entonces, ahora no juego torneos, procuro evitarlos. Y evidentemente, si te presentas, hola, soy Mariano, tengo handicap 6, estoy jodido, claro, porque eso lo hacen, a ti te habrá pasado algún. Sí, sí, sí. En algún torneo llega algún tipo de bobalicón que te dice, soy fulanito y tengo handicap no sé cuánto. Pues bueno, encantado. No, no al lugar. Lo disfruto mucho con Jorge, por ejemplo, jugando. El otro día también
con el es fundamental. Castaños, el tío Cazador, jugando al golf. Es que estamos aquí, la Tomás y yo, y es que de ese Dios en el mundo, nosotros estamos aquí de meros aprendizajes. Pero bueno, tienes que tener programas top y tus programas más plebeyos. No, pero hemos quedado en jugar. Jugar. No, si pero hago Handicap 20, estoy feliz últimamente. Pero no obstante, yo creo que es fundamental como para jugar al MUS. Un juego de cartas español, digo por aquellos que estén fuera, son de cuatro personas que se tienen que llevar muy bien las cuatro personas, porque es fundamental. Pues igual pasa en el golf, que con los cuatro que estés jugando haya buen feeling. Si no, cinco horas con alguien que ni fue ni fa, y quita. Yo no quiero, al minuto yo me voy a casa, no quiero saber nada. A no ser que estés uno en campeonato. Yo he aguantado alguna cosita en el MUS y me figuro que vosotros también. Sí, claro. ¿Apostáis en el MUS, por cierto? El mundo, yo creo que lo bonito que es echar la partida y decir, venga, pues nos jugamos la comida o un décimo lotería o cosas así. En el golf, fíjate, he visto, pero no me considero con mínimo condiciones para llegar a ello. Pero vamos, dentro de nuestro mundo del toro, Curro Toledano, subalterno, te estoy hablando que este llevará jugando más de 40 años al golf, un handicap de un dígito, ese me decía que ha ganado más dinero jugando al golf casi que toreando. Es que hay muchas apuestas en el mundo del golf. A mí me sorprende. Yo que no apuesto por circunstancias, me sorprende mucho el dinero que se mueve en partidos de amateurs. Sí, ¿cómo será en profesional? Y digo, el mundo del toro sí da pie. Tomás, tú lo sabes, que en el entrenamiento del frontón, cuando hay un festival, pues ahí quieras o no, hay muchos que les lleva esa condición, ¿no? Que lo suyo es saber mantenerse, ¿no? Pero es que también la vinculación que existe del mundo del toro con el golf es fundamental. Y te comentaba fuera del micrófono, tú conoces perfectamente a Fernando Cámara, director de la Escuela Taurina de Málaga, que él coge a sus alumnos y se los lleva al campo de golf, porque hay muchos movimientos del golf que tienen mucha semejanza con el mundo del toro. Y la condición y la facilidad que tienen los toreros, nada más de ese giro de cintura, que es espectacular, porque a un animal tú le das un lance y tienes que describir tal semicircunferencia que la cintura tiene que romperse, desquebrajarse, que cualquier mortal como tú y yo nos quedamos a mitad camino. Y en este caso, Fernando, y sobre todo la filosofía de vida, de entender la concentración, la concentración máxima que tienes que tener en cada segundo. O sea, pero es que entre que levantas el palo y lo bajas, es que ya se te ha ido. A mí yo digo, Alfonso, no dejes mirar la bola, pumba, a la rabazo, chuletón, a la porra, no puede ser. Lo que hace Fernando Cámara a los chavales les ayuda, estoy convencido. Oye, yo, una pregunta que nunca he hecho y no se la he hecho a Fernando Lozano tampoco, pero me gustaría hacer a ti y me la ha recordado Alfonso, es en qué piensa un torero mientras que está toreando. Pues hombre, ya, ¿en qué piensa? En un millón de cosas. Si es verdad que el estado es un poco de excitación previo, de miedo, de superar todo. Claro. Te conduce a un estado de lucidez en el cual tienes la mente que te funciona a otra velocidad. Entonces estás continuamente controlando las reacciones, el público, tu estado anímico, todo eso lo vas conjugando, viendo cómo se comporta el animal, viendo qué partes hay que mejorar, viendo que si tiene condiciones buenas, si tiene condiciones malas, yendo un poco por delante, porque tienes que hacer una faena en minutos, en 5 o 6 minutos, entonces el tiempo se pasa muy rápido y bueno, es un estado de lucidez especial, la verdad. ¿Pero es algo intuitivo? ¿O tienes algún tipo de mecánica en ese funcionamiento? Hay una parte mecánica, técnica importante, que en el momento de que llegas a, en casos excepcionales donde no tienes que tirar de técnica, claro, que hay una comunión, que hay feeling con el animal, entonces lo que tienes que hacer es olvidarte de esa mecánica y de esa técnica y tirar de intuición, sí, tirar de ciencia infusa, ¿no? De algo parecido, dejarte fluir, dejarte llevar y es cuando se crean las grandes faenas y las grandes obras de arte. Claro, un jugador de golf se dice que los jugadores de golf cuando no piensan es cuando juegan bien, claro. Es decir, se limitan a dejar el cuerpo, dejar las manos, dejar que fluyan. ¿Hay algo de ello en el toro? Claro. Yo que tuve la oportunidad de dar una charlata así también motivacional, claro, para un poco de afrontamientos, yo lo llamaba estado de gracia. O sea, el estado de gracia sí, es dicho que cuando llegas, todo te sale bien, no sé qué, sale el toro que tú entiendes, lo entiendes, no sé qué, llega un momento que todo es fluidez, no tienes que pensar, no tienes que hacer que nada, pensar, porque te viene todo hecho, te viene todo corrido, te viene todo fluido. Sí.
Yo quiero decirte, dentro del mundo del golf... Pero me lo vas a decir justo después de... Lo bueno es que queréis decir cosas, así que después de... Ahí está. No, no, ahora vieron lo importante, lo nuestro relleno. Esto, y recuerden una cosa, mi negocio web, una agencia de marketing y comunicación, les va a dar un servicio excepcional, también sin, tanto si necesitan comunicarse a través de su blog, sus páginas web, esta radio online, los canales nuestros de YouTube, pero también si necesitan community manager, social manager, por supuesto social selling. Y por último, y no menos interesante, el diseño y la creación de una página web. Cuenten con ello. Escuchen el consejo que les va a gustar. Chao. Escuchas ya. Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Les he quitado la palabra a los dos, no a uno. Pero ahora se la he devuelto. Solo recordar una cosa. Si necesitáis un regalo para vuestras mujeres, para vuestras novias, para punto, o ellas necesitan hacer un regalo, pueden contar con una página web que tiene la mejor bisutería y en los mejores detalles del mundo mundial. Se llama altuchicas.com. ¿Al cómo? Altuchicas.com. Tomo nota, como diría Juncal. La palabra es vuestra, de los dos. De los dos. Adecuadamente. Oye, yo quiero ser, no sé si soy buen futurólogo o no, pero quiero transmitir a toda la audiencia ligada con el mundo del golf. Sí. Más que nada porque es un enorme aficionado a los toros y lleva, yo creo que a toros casi más de salón que jugando. Transmitir que dentro de unos años, al igual que John Rahm está en boca de todo el mundo y hace 3 años nadie sabía que existía, lo hablo también con gran subjetividad, porque no creo en la objetividad. Lo conoce también Tomás. No la creo. Yo solo creo, puede ser más o menos subjetivo, pero la objetividad es muy difícil, no me vengas. Yo veo un partido de fútbol entre Zimbabue y Nueva Zelanda y veo uno hacer un caño y digo, no, pues yo voy con ese. Y no te enojo a nadie en ningún sitio. Sergio Parriego Cornejo es un chaval de 19 años, golfista, ahora mismo está en la selección española de golf, al cual le he visto nacer. O sea, de hecho, saliendo del hoyo 10 de la hípica, su padre me dijo, voy a ser padre, y el chaval ahora mismo va a ser un profesional, es un crack de la vida, pero es que encima es un enamorado de los toros. Y me ha dicho que el día que gane un torneo lo va a celebrar como cuando Joaquín celebra un gol y hace un gesto taurino, pues es lo que va a haciendo así. Y cada vez que le veo, cada vez que está avanzando cada vez más y está llegando a unos puntos muy importantes porque le reúnen todas las condiciones para llegar ahí, te digo, a día de hoy, dentro de unos años ya verás como Sergio Perreo, cuando veas a celebrándolo con símbolos taurinos, digo, así me gusta, que se entere todo el mundo que has nacido torero y golfista. Oye, recordaré esta conversación porque seguro que eso habrás... espero.
has puesto en boca de muchísima gente un golfista aficionado a los toros que no conocían. No, y digo que hay muchísima gente y viceversa. Te hablo que Pepín Liria es un matador de toros retirado con un handicap bajísimo, más que bajísimo, que es uña y carne con Miguel Ángel Jiménez. Te digo, Manzanares pasó de un mes de octubre de handicap 36 a un mes de enero handicap 11. Enrique Ponce, otro enfermo, Javier Valverde, Manuel Caballero. Hay una serie de toreros que ven algo que le llama muchísimo la atención. Yo te comentaba antes de empezar que Cristian Iglesias es el profesor de Ponce, es habitual colaborador aquí, un jugador argentino y español, de origen español la familia, y habla maravillas de él, y es un hombre que dedica mucho tiempo al entrenamiento y también al entrenamiento de golf, porque le gusta y la pasión la tiene también ahí, ¿no? No, eso ayuda, y eso es lo que siento, por ejemplo, pero Tomás sabe que hay muchos compañeros suyos, y sobre todo da pie a que hagamos amigos. Cuando hay torneos de golf y te desplazas, estuvimos, te acuerdas, en Bayona, un enfrentamiento, sí, claro. Era taurinos españoles contra taurinos franceses jugando al golf allí. Hicimos ahí una piña, todos los españoles ahí, como Agustina de Aragón, ahí en ese aspecto, y lo pasamos fenomenal. No recuerdo quién ganó, pero vamos, que hicimos unas piñas fantásticas allí. Ahí yo tengo una anécdota con Ponce que él no sabe porque todavía no se la ha contado. Hemos coincidido una vez, no se la conté. En Colombia, en un hotel determinado que estábamos los dos, yo estaba con mi mujer, y no sé, parece un tío, yo no le conozco a fondo, relativamente extrovertido con sus amigos, sí, y tal. Estaba en la esquina de un ascensor, metido al fondo del todo, un ascensor bastante grande, encogido e intentando que la luz no le diera para que la gente no le conociera. ¿Tú has padecido esa situación con el público? Que ya sabes dónde voy. El tema de cómo has controlado, que lo hablábamos mientras que estaban los consejos, ¿cómo has llevado el tema del público en tu vida, bueno, profesional? En mi caso no he llegado a tales niveles de popularidad, pero sí es verdad que el público es la tercera, es el tercer punto, el tercer eje de esta maquinaria, ¿no? Que nosotros lo tenemos muy, muy presente, totalmente presente, porque es lo que nos motiva. Claro, es que no tendría sentido crear un arte si no hay un espectador, si no hay un observador que vibra, ¿no?, al respecto. Entonces, la verdad que el público, pues, le damos mucha importancia. Sí es verdad que suele coincidir cuando tú interiormente haces una faena que a ti te gusta, se transmite rápidamente, ¿verdad? Las ocasiones que no alguna vez ha podido pasar, pero bueno, normalmente cuando uno lo que hace lo hace con convicción, con pureza, creyendo lo que tiene que hacer, eso transmite arriba, y luego ya entra la personalidad de cada torero, que cada uno es de una manera, claro, y hace llegar su mensaje y su obra arriba de una manera diferente. El que lo hace con risas, con tremendismo y con llamar la atención, pues es una faceta tan válida, irrespetable, sin duda. Irrespetable, como el que lo hace pegando naturales, claro, como todo, con una cara seria, porque realmente las circunstancias un poco te abocan a ello. No, es curioso lo que estábamos hablando, cómo influye el público en todo, ¿no? Yo creo que no tanto en el golf, salvo en la Ryder, ¿verdad? Que es el único ejemplo donde he visto apoyar de una manera masiva, y porque en el fútbol sí, en los toros también, ese apoyo del público, con mucho respeto y en momentos, sí, determinados. Pero también se tiene. En el golf no tanto, que no van gritando Sergio, Sergio, Sergio cuando da un golpe. Es algo completamente distinto. Pero existe la palabra respeto, y sabes que el silencio ayuda ahí en esos casos. Entonces la gente sabe dónde tiene que estar. Pero también pasa en las plazas de toros. Hay plazas de toros, sí, que son, sí, más bullangueras, y otras son más silenciosas. Eso es así. Y sabiendo dónde estás en cada sitio, hay que saberse amoldar. Y si no, pues intentas tomar buena nota de ello. Siempre, siempre. Oye, os tengo que decir que hemos llegado al final. Pues, bueno, pues una pena. ¿Qué quieres que te me diga? Me he quedado con muchas cosas en el tintero. Seguro que las señoras y señores que nos oyen también. A mí me gustaría contar con vosotros de vez en cuando. Volveremos y amenazamos en volver. Exacto. Lo que no sé, dependiendo de la audiencia que has tenido ahí en este caso, seguro que ha sido masiva y maravillosa, por lo menos, ahí poder repetir. Sea o no, el mundo del toro a mí me atrae. Me gusta la idea de contar con vosotros. Y no solo hablar de toros, sino también de las personas, que es lo que más
me interesan. Y si hablamos de golf y previamente jugamos, a ti también, ¿eh? Me ha dicho Alfonso que no quieres, pero te vamos a convencer para ello. Jugamos al golf y disfrutamos de un bonito día de golf con un bonito programa. Qué gozada, qué gozada. Ya estoy esperando el momento. Pero bueno, ante todo, es un placer tu invitación, lo cual lo agradezco y mi enhorabuena a ti, a todo lo que tienes transformado. Pero el motor que tienes con tu mujer y tu hija seguro que hace que esto funcione. Es la base de todo, la familia siempre es la base de todo. Sin señores, duda. Gracias por haber venido. A ti siempre. Ha sido un verdadero placer. Señoras, señores, cuento con ustedes mañana, con estos señores muy pronto, y estará Marco Polacci, el mayorista de viajes de golf del mundo, y acto, que va a estar en nuestro programa porque es Fitur, esta semana en Madrid es Fitur, y voy a ir a recogerle específicamente para tenerle en camino a la Ryder. Seguro que les va a apasionar. Cuídense, chao, chao, hasta mañana mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.